Como siempre, puntuales, empezamos, son las 7 en punto. Cuando me digas. Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos una tarde más a España Nuestra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy tenemos una vez más a Aurelio González Riancho Conojes, que además de ser socio de España Nuestra, es nuestro delegado de España Nuestra en Cantabria, miembro del grupo Alceda, defensor del patrimonio, y en sus ratos libres, porque no debe tener mucho más, es médico otorrinolaringólogo. Es lo que pasa al revés, ¿no? Es médico otorrinolaringólogo y en sus ratos libres hace una defensa del patrimonio a ultranza, como nos muestra siempre en sus conferencias de España Nuestra Contigo en Casa. Hoy nos va a hablar de la contribución de los marinos montañeses de ahí, de la zona de Cantabria, en una de las más importantes expediciones ilustradas de España. Con la imagen que tengo, como la imagen que tengo aquí atrás, me ha estado comentando acá ahora en Petit Comité que cree que no me acuerdo la película que me has dicho, Rebelión a bordo. Rebelión a bordo de Marlon Brando, que podría haber sido que la fotografía de esa película se fijara en estas imágenes. Es su opinión como persona que ha visto la película y que conoce la historia. Como siempre, voy a pedir a todos los asistentes que mantengan micrófonos y cámaras apagadas para que no hayan interrupciones durante la conferencia de Aurelio. Siempre las preguntas al final las pueden escribir en el chat al que acceden en la barra de herramientas de Zoom que está abajo hacia el centro. Ahí hay un chat, lo abren, escriben las preguntas y yo al final de la conferencia se las haré llegar a Aurelio y él responderá de viva voz. Tendrá, como siempre, los 45-50 minutos de rigor y al final las preguntas que se quieran. Invitaros a todos, como siempre, a que os hagáis socios de Hispania Nostra si aún no lo sois. Aurelio nos regala su tiempo y para poder mantener esta actividad, pues pedimos que la gente que todavía no es socia, pues se lo plantee. Y si no quiere unirse de manera anual con Hispania Nostra, pues siempre puede hacer una donación puntual en nuestra página web, en hispanianostra.org. Estaremos encantados de que se colabore con nosotros en la medida de lo posible. Siempre en la medida de lo posible. Aurelio, si quieres empezar con compartir la pantalla, todo tuyo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes desde Santander. Es un placer poder compartir este rato y aprovechar estas nuevas formas tecnológicas que nos ha dejado la pandemia. Ya no tenemos el vivo y en directo, que era más emocionante, pero bueno, por otro lado, posibilita una mayor capacidad de audiencia. Bueno, decidimos organizar esta charla, que es más histórica que patrimonial. Pero al final, la historia es el mayor patrimonio que nos han dejado los que estuvieron antes. Espero que les guste lo que vamos a hablar. Quiero empezar con este dibujo de Fernando Brambilla, uno de los pintores que fue a la expedición de Malaspina y Bustamante, que es un dibujo, a mí me encanta, precioso. Vemos la isla de Babao en el Pacífico, y aquí vemos a los marinos, eran 17, 18 marinos, todos con unas biografías muy interesantes, eran recibidos y agasajados por las mujeres de Babao. Es muy simbólica, es un dibujo realmente que te dice muchas cosas. Como decía, sí, efectivamente, yo creo que la película Rebelión a Bordo se inspira en los dibujos de esta isla. Bueno, la historia de la expedición de Malaspina y Bustamante es fantástica. Podríamos estar varios días hablando de ello, de ella. Esto ha dado lugar, en algunos casos, a coloquios o a debates o a cursos que han durado 5 días en la Universidad Internacional Méndez Pelayo, y nos faltó tiempo para hablar de todo. Bueno, pues en fin, a ello. Vamos a ello. La presentación la he partido en 5 partes. Vamos a hablar un poquito del momento que se produce la expedición, el siglo de las luces, el siglo XVIII. Vamos a hablar también de lo que pasaba en ese momento en España y en la Marina. Vamos a hablar posteriormente ya de la expedición, dividiéndole en la preparación, en la expedición, en los logros y en el desenlace y valoración, y también la contribución de los marinos montañeses. Yo pensaba, en este quinto apartado, darle una mayor importancia, pero realmente yo creo que no hablar de la contribución de los marinos montañeses sin hablar de la expedición se iba a quedar un poco deslucido. Y entonces voy a hablar muy poquito de los marinos montañeses,
pero merece la pena. Lo veremos luego. Si hay alguien que quiere hacer algún tipo de preguntas y puedo contestarlo, pues encantado. Estamos en el siglo XVIII. Ese siglo XVIII hay un equilibrio entre las potencias europeas y va a empezar la hegemonía de la marina británica. Empieza la independencia de las colonias británicas, la Revolución Francesa se produce en el 89 y en la América española pues empieza a haber una conciencia de identidad que acabará luego, pues, en años más tarde, en la independencia. La Ilustración es un movimiento cultural muy interesante, a mí me gusta mucho ese siglo, que procede de Inglaterra y de Francia. Los ilustrados muestran su confianza en la razón frente a la fe y a los prejuicios que eran heredados, que basaban todo el conocimiento en la tradición y en la fe. Bien, pensaban que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición, la tiranía y construir un mundo mejor. Abarcó todo, tocó todos los puntos. Aquí vemos un cuadro muy bonito, muy interesante, en el París de 1755. Está el busto es Voltaire y están todos los ilustrados franceses, y refleja muy bien la ideología, el movimiento ilustrado en ese momento. Entre los invitados o los que están Rousseau, está Montesquieu, Diderot, D'Alembert, en fin, Buffon. Y el que está a mano izquierda sentado aquí es el pintor Le Monnier, el pintor que hizo este cuadro. Es un cuadro muy interesante. La Ilustración lo discutió y lo analizó todo, desde las ciencias más importantes a las menos importantes, desde los fundamentos de la revelación, desde la metafísica a las materias del gusto, desde la música hasta la moral, en fin, tocó todos los puntos. Desde la ley natural hasta las leyes arbitrarias de las naciones, desde las cuestiones que más nos atañen a las que eran, podríamos decir, nada más que interesantes. Estamos en España, siglo XVIII, fin de una época. Se debe resolver la continuidad de Carlos II el Hechizado, el último Habsburgo. Es el final de una época y empieza otro. Se disputan el trono Carlos de Habsburgo y Felipe de Borbón. Los dos tienen derechos. España va a estar en una guerra de 14 años, de la cual, gracias al Tratado de Utrecht, pues Felipe V de Borbón inicia el siglo y le va a iniciar, bajo mi punto de vista al menos, es una época en que los tres primeros Borbones pues son muy... funciona muy bien la cosa. Vamos a ver luego a Fernando VI y a Carlos III. Carlos III acabará su reinado en 1788, en plena expedición de Malaspina y Bustamante. Posteriormente, la cosa ya cambia y va a llegar Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma con Godoy. Iremos viendo algo. En España, ese siglo fue muy interesante. En ese siglo, bueno, es el desarrollo de un germen que nació en el siglo anterior. Y en ese siglo pues, se va a crear pues, la Biblioteca Nacional, la Real Academia Española, la Academia de la Lengua, la Academia de Medicina, la Academia de Historia. Bueno, aquí ven todo lo que se creó en la diapositiva, la Academia de Bellas Artes, el Jardín Botánico, la Lotería Nacional. Se libera el comercio con América, se produce la expulsión de los jesuitas, el Gabinete de Historia Natural, el Banco de San Carlos, el primer banco español, el Museo del Prado nace, se crea la bandera española y hay 20 expediciones científicas españolas en ese siglo. 20 expediciones científicas en ese siglo. Tremenda. La Marina también da un salto cualitativo importantísimo. Los marinos en esa época probablemente son la gente más ilustrada que había, de los más ilustrados de la península. Van a hacer la Academia de Guardamarinas de Cádiz, posteriormente al final de siglo también la de Cartagena y el Ferrol. Se van a crear colegios de cirugía, navales, observatorios astronómicos, en fin. Da un salto cualitativo para convertir a los marinos en marinos científicos, que hasta entonces pues, habían sido más intuitivos que científicos. Antes de esta época se produce, sabido por todos, la exploración, conquista y asentamiento de muchos territorios, fundamentalmente por España y Portugal.
y el criterio era someter a los países conquistados a las leyes de las potencias conquistadoras. A partir de ese siglo, pues aparece otra sensación. Los marinos ilustrados quieren conocer, aquí vemos a Cook, conocer y divulgar. Bougainville. Y divulgar. Cambia totalmente lo que buscan, lo que pretenden. Es un siglo en el que se producen pues una pléyade de marinos interesantísimos, ilustrados. Hay muchos, pero voy a citar a tres de ellos: a Bougainville, a Cook y a Lapérouse. Para mí, Cook, el inglés, es el modelo de navegante, es un personaje interesantísimo. Y lo que hacían no era broma, no era un paseo de recreo. Hay que pensar, bueno, aquí tenemos a Bougainville en una de sus expediciones, pero James Cook muere en Hawái en una lucha con los indígenas. Y Lapérouse fallece, desaparece, nunca se sabe más, en las Islas Salomón. Esta es una imagen de varios oficiales de sus navíos que se adelantan a los barcos y naufragan y mueren pues no sé cuántos, muchos de ellos. Bueno, y los cuartos en esta situación son Malaspina y Bustamante. Estamos en Cádiz en el año 1788. Estos dos personajes son tenientes de fragata, son compañeros y son amigos, y deben hablar sobre todo de los dos primeros, de Bougainville y de Cook. Y entonces proyectan para España hacer una expedición similar a la que hacían ellos. Lo proyectan los dos. Aquí vemos a Alejandro Malaspina, italiano, había nacido en 1754. Y a Josef Joaquín Bustamante y Guerra, marino montañés, nacido en 1759. Ambos proyectan esta expedición española y la titulan Plan de Viaje Científico y Político alrededor del mundo al mando de los capitanes de fragata. No son capitanes, son tenientes de fragata, me he equivocado. Tenientes de fragata, don Alejandro Malaspina y don José Bustamante. Y este es el primer texto, es un extracto del texto que remiten a Antonio Valdés, ministro de Marina y de aquella época. Excelentísimo señor. Desde 20 años a esta parte, las dos naciones, inglesa y francesa, con una noble emulación, han emprendido estos viajes en los cuales la navegación, la geografía y la humanidad misma han hecho muy rápidos progresos. Al cumplimiento de estos objetos se dirige particularmente el viaje que se propone, y esta parte, que puede llamarse la parte científica, se hará con mucho acierto siguiendo las trazas de los señores Cook y Lapérouse. Los capitanes de fragata, tenientes de fragata, don Alejandro Malaspina y don José Bustamante y Guerra, o sea que es algo que proyectan los dos, como veremos luego, la historia se olvidó de Bustamante, deseosos de emplear todas sus faenas en el servicio del Estado, se ofrecen a la ejecución de este plan, lisonjeándose que concurrirán a dirigirlos, patas. En fin, esta es la primera carta que mandan pidiendo al ministro de Marina que patrocine o que les ayude en este proyecto. Antonio Valdés, secretario de Estado del Despacho Universal de Marina, lo que era el ministro de Marina, un personaje interesantísimo, eficiente como pocos, ilustrado. Pocos meses después les contesta: ha merecido la gestación del rey, el proyecto, dar la vuelta al mundo, etcétera, etcétera. E inmediatamente se pone manos a la obra. Bustamante, pongo esta carta un poco para recordar que Bustamante participó en esta aventura al 50% con Malaspina, escribe él, en ese momento ya, Antonio Valdés. Muy señor mío, la aprobación de su majestad al plan de viaje alrededor del mundo, propuesto por el capitán de fragata Alejandro Malaspina en nombre suyo y mío, reúne en mí todos los sentimientos de un sincero agradecimiento. Con esta carta quiero decir que, bueno, que Bustamante desde el principio participó en el proyecto. Y vamos a entrar ya en la expedición. La vamos a dividir en cinco partes: una fase previa de preparación, el viaje, la llegada a España, los logros científicos y políticos y el desenlace.
el paradigma de un fracaso histórico. ¿Y por qué digo que es un fracaso histórico? Lo voy a adelantar. Yo creo absolutamente la historia fue absolutamente injusta con ambos. Estamos hablando de una expedición impresionante. Lo vamos a ir viendo en la presentación. Probablemente desde el punto de vista científico es la más importante de la ilustración española y probablemente la segunda de la historia universal. Veremos cómo la llegada a España es muy complicada. Veremos cómo se produce el encarcelamiento de Malaspina y veremos cómo el olvido histórico hacia Bustamante y Guerra, que es apartado de España. Se puede decir que esta expedición no existió. Es algo que se empezó a hablar de ella un siglo después. Durante un siglo esta expedición no existió. Y todos sus personajes fueron tratados con absoluta injusticia. El vulgo, la gente, le extrañó todo lo que estaba pasando y acuñó una frase que todos repetimos constantemente. Cuando decimos, qué mala espina me da esto, estamos expresando pues, algo que no nos gusta, que nos desagrada o que nos produce cierta desconfianza. Veremos cómo lo que pasó luego a la gente le extrañó y no lo entendía y debió decir algo así como que esto de mala espina no lo entiendo. Y al final acabó en qué mala espina me da esto. Bien. Como he dicho antes, ambos diseñan toda la expedición siguiendo los criterios ilustrados de los grandes navegantes. Ambos solicitan los permisos al ministro. El proyecto era dar la vuelta al mundo. Veremos que al final pues, no se hace por los avatares políticos del momento. Había unos objetivos científicos y unos objetivos políticos. Los objetivos políticos iban a ser reservados. Los objetivos científicos eran el estudio de las gentes, el estudio botánico y zoológico, una documentación visual importante, iban a llevar los mejores pintores, se iban a hacer una cartografía importante, cartas de navegación y derroteros fiables para que en el futuro los barcos tuviesen más facilidad de navegación. También se iba a estudiar la gravedad y en el estudio de la gravedad había un tema que había que delimitar si la Tierra era redonda o un poco ovoide. Y luego había unos objetivos políticos que eran reservados, que se iban a presentar al gobierno español, pero eran reservados. El estado de los puertos, situación del comercio y de la construcción naval, los sistemas de gobierno de cada lugar, había que analizarlos, la capacidad defensiva y ofensiva que tenía en cada lugar y la relación o interacción con otras naciones que también tenían intereses en el lugar. Esto era básicamente el proyecto. Se reclutaron voluntariamente marinos importantísimos, todos luego han tenido una biografía personal tremenda, Dionisio Alcalá Galiana, Cayetano Valdés, este es Bustamante y Guerra, este es Malaspina, Viana, Espinosa y Tello, en fin, Ali Ponzoni, Murphy, Viana, gente que luego todos han tenido una biografía importante. Y también participaron otros tres marinos montañeses, de los cuales yo pensaba pues, hablar más, pero yo creo que no me va a dar tiempo. ¿Sí? Uno es Antonio Toba y Arredondo, natural de Ruesga, un valle del interior de Cantabria, segundo comandante de la Atrevida, se encargó de organizar la marinería, fue el encargado. Aquí le vemos, esta es una imagen del puerto del Desengaño, que lo veremos en la charla y la explicaremos mejor. Es el puerto del Desengaño, prácticamente es Alaska. Escribió un diario de a bordo muy interesante que luego Lorenzo Sanfeliu lo editó un siglo después. Y también ha sido estudiado recientemente por un profesor americano, español, pero que trabaja en Carolina del Sur, Enrique Porrúa. Tuvo posteriormente gran protagonismo también en las guerras napoleónicas, Antonio Toba. El segundo personaje marino montañés fue Juan Antonio Gutiérrez de la Concha, nacido en Esles, otro valle del interior, en 1760, experto en astronomía y matemáticas,
era un marino científico. En 1803, acabada ya la expedición, se le ve en Montevideo y Buenos Aires y ya no volverá a España. Es uno de los héroes defensores de Buenos Aires, de Buenos Aires contra los ingleses, y participó con su amigo Liniers en la defensa de Buenos Aires. Ambos fueron fusilados en 1810 por los independentistas en Cabeza de Tigre. Ha sido estudiado recientemente por el historiador argentino Carlos Pesado Ricarci. Juan Antonio Gutiérrez de la Concha. Y el tercero es Ciriaco de Ceballos, nacido también en Quijano de Piela, otro valle del interior. Es un personaje interesantísimo, probablemente es este que está mirando. No sé si se ve el ratón, está mirando en el baile de las mujeres. Es el ejemplo auténtico de marino científico. Hizo en aquella época un curso que lo hacían los mejores marinos de España, que se llamaba Curso de Matemáticas Sublimes. Trabajó con Cosme Churruca, uno de los héroes de Trafalgar, en la exploración del Estrecho de Magallanes. Se incorporó tardíamente a la expedición en Acapulco y tuvo muchísimo protagonismo. Cuando acaba la expedición es uno de los que acompaña a Malaspina y a Bustamante cuando recibe el rey. Y cuando acaba la expedición le veremos luego ya en Veracruz, en Nueva Orleans, y allí muere en Nueva Orleans. Fue acusado de afrancesado y tuvo grandes problemas, y cuentan, lo veremos luego también, le quieren hacer que al tener esos problemas se marcha y vuelve a Babao para casarse con la princesa, que luego veremos, una de las princesas. Bueno, ha sido estudiado por Ángel Neila. La expedición contó con grandes científicos. Hay que ver aquí la importancia de la expedición: Antonio Pineda, español, Luis Ney, francés, y Tadeusz Hanke, bohemio. Eran científicos de élite en aquel momento. Llevó grandes pintores. La mayoría de las pinturas, de las imágenes que vamos a ver, son de Francisco Rabanés y Fernando Brambilla, pero se fueron cambiando a lo largo del viaje una cantidad de pintores tremendo. Al final de la expedición hay alrededor de 1000 dibujos de lugares y de costumbres. Dibujaban a las personas, dibujaban a las ciudades, dibujaban a los paisajes, dibujaban a los peces, dibujaban a los pájaros. Bueno, es un espectáculo toda la información que... Por cierto, toda esa información está, se puede ver en el Museo Naval de Madrid, allí hay de todos, están todos los libros. Llevaba médicos y llevaba también capellanes. Para la expedición se construyeron dos corbetas magníficas, la Descubierta y la Atrevida, con 102 hombres iban a estar 102 hombres en cada corbeta. Eran 344 toneladas, desplazaban, tenían 16 cañones y fueron construidas por probablemente el mejor ingeniero naval del momento en el Arsenal de la Carraca. Bueno, se sigue organizando. Malaspina contacta con Antonio de Ulloa, uno de la gente más importante de la navegación de la Marina Española. Se piden consejos a José Salvalesa, protomédico. El problema de la navegación en aquellos tiempos era el escorbuto. Ya se sabía que se podía hacer algo, de hecho no le afectó demasiado a la navegación. Y se contactó también con personalidades internacionales, Grepi, Pearson, King, en fin, con mucha gente. También con academias científicas y observatorios, con París, Torino, también con observatorios de París y de Greenwich. O sea, yo no sé si se está oyendo un ruido, es que tengo a mi gato aquí y los gatos no obedecen. Si le digo que se vaya, no se va. Y estoy solo en casa. Bueno, 102 hombres por corbeta. Lo organizó Antonio Toba. Marineros. Vamos a entrar ya en la expedición. El 30 de julio de 1789, hay que pensar que solamente habían pasado unos meses, la expedición sale de Cádiz. 52 días después está en Montevideo.
Esta parte la voy a pasar más rápido y realmente tampoco no quiero decir demasiadas cosas, podría estar hablando mucho tiempo, pero las imágenes lo van a decir todo. Estas imágenes, muchas de ellas, son las primeras que estos países tienen de sus ciudades, de sus pueblos, de sus costumbres, de sus personajes. Montevideo. Pasan a la colonia de Sacramento, disputada durante mucho tiempo por Portugal. Buenos Aires, imágenes muy interesantes de aquellas ciudades. Y estamos en esta zona. Bien, el 15 de noviembre ya se empieza a bajar por el Atlántico en dirección sur. El primer destino será Puerto Deseado en la Patagonia y luego las Islas Malvinas. Aquí está Puerto Deseado. Y la primera interrelación importante con los nativos del lugar, los patagones. Los patagones, cuyo mito desde la época de Magallanes se decía que patagones porque eran gigantes y tenían los pies muy grandes. Bueno, ellos, un poquito antes, otros marinos, ya dicen que no, que son iguales que los europeos, absolutamente. Pero este tipo de dibujos son interesantísimos porque se ve la interrelación que tienen con los nativos. Era llevarse bien, era conocerse y hacerse amigo de ellos y empaparse de la cultura de cada lugar. Aquí se ve cómo eran las personas. Los patagones eran un pueblo muy, muy humilde, muy humilde. Llegan a las Malvinas o Islas Falkland, disputadas por franceses, ingleses y españoles. Allí, en todos los sitios, instalan este campamento, que es para estudiar la gravedad. Aquí vemos a Malaspina y a Bustamante. Siguen descendiendo hasta el Cabo de Hornos, empiezan a hacer ya navegaciones separadas. Esta es la Atrevida, que era el barco de Bustamante. Estos barcos, claro, tenían que estar preparados para navegar en estas condiciones y en el Caribe. Eran unas corbetas fantásticas. Dan la vuelta por el Cabo de Hornos y deben subir por el Pacífico, pues visitando cuantos más lugares mejor. En ocasiones, incluso cuando los barcos están en los puertos, los naturalistas se introducen en la tierra y estudian el interior. Aquí vemos Valparaíso. Aquí vemos Santiago de Chile. Y aquí voy a contar la historia de Tadeusz Hencke. Tadeusz Hencke era un científico bohemio que fue invitado a participar en la expedición y aceptó y salió desde Bohemia, casi Alemania, a encontrarse con los barcos en Cádiz. Y llegó tarde a Cádiz. Los barcos habían salido, habían partido ya, y entonces ni corto ni perezoso contactó con algún barco y salió detrás de ellos. Llegó a Montevideo, y Montevideo, bueno, allí hubo un naufragio, no se ahogaron de milagro, pero bueno, salieron con lo opuesto. Y cuando llega a Montevideo, pues los barcos españoles ya han partido. Y bueno, ni corto ni perezoso se cruzó América por el interior hasta encontrar en Santiago de Chile, un año después, a los barcos. Es un personaje interesantísimo, Tadeusz Hencke. Ahora, cuando el tren sale una hora tarde, nos enfadamos y protestamos porque tenemos prisa. Tadeusz Hencke estuvo un año buscando los barcos. Bueno, se dibujaban a los personajes chilenos con sus vestidos, con sus cosas típicas. Lima, la joya de la corona, Lima. Claro, son unos dibujos absolutamente novedosos para los limeños. Otra vez Lima.
se veían a las gentes con sus costumbres, cómo vestían, cómo vivían, con una guitarra, bueno, una casa importante en Lima, el Paseo del Agua, cómo eran las mujeres, mujer mestiza en el Perú, y siguen navegando hacia el norte, Guayaquil. Panamá, se ve a los marinos españoles y se ve a los nativos, a los indígenas, probablemente habrá criollos, habrá una mujer de Panamá, mujer de a la moda panameña. Este retrato se enamoró de esta mujer, el rey de Babao, y da lugar a una anécdota muy interesante. Nicaragua, que era lejos, actual Costa Rica, y por fin llegan a Acapulco. En todo el Pacífico los barcos han navegado separados. Esto es Acapulco. Aquí llegan dos marinos nuevos españoles, Ciriaco Ceballos y José Espinosa y Tello. Se reincorporan tardíamente porque, por ejemplo, Ceballos había estado enfermo cuando es invitado. Y son marinos científicos. Llegan con cronómetros. Los cronómetros servían en aquel momento para navegar, para estudiar la longitud, que era el gran problema que tenían hasta entonces los marinos para navegar. La latitud y la longitud. La latitud la manejaban, pero la longitud no. Y se empieza, con los cronómetros de Arnold, ingleses, se empieza a manejar la longitud. Bueno, y ya en Acapulco reciben una orden muy importante y forma parte de la expedición de buscar el Paso del Noroeste. El Paso del Noroeste era una ruta que se había estudiado mucho, ha habido expediciones de otros países que pensaban que el Pacífico y el Atlántico estaban unidos por el norte, por el Polo Norte. Ya había habido muchas expediciones, incluso había habido un marino español que había dicho que él había pasado ese paso. Parece ser que no es así. Parten de allí en dirección hacia Alaska. Era una zona española en aquella época, todo lo que es California, los Estados Unidos, hasta Canadá y Alaska. Y navegan hacia el norte, buscando longitudes muy, muy, muy altas. Llegan a Mulgrave, que es Canadá. Estas zonas son los indígenas son más hostiles que otros que encontraron en el Pacífico. Y los pintores lo pintan todo, lo dibujan todo. Aquí vemos cómo eran los personajes. Los personajes los solía dibujar Rabenet y los paisajes Brambilla. Vemos la tumba de Lancao, un cacique de esta zona. Aquí vemos a los marinos. Y por fin, tras mucha navegación, creen que han llegado al lugar donde está la entrada al Paso del Noroeste. Entonces él inicialmente pasa de Puerto Deseado a Puerto del Desengaño. Se dan cuenta de que es una ensenada que no va a ninguna parte. En estos lugares tienen algún conflicto también. En este caso es Bustamante con Ceballos, Vianayel y Ponzoni. Y tienen que salir jugándose el tipo, sin pegar un tiro ni derramar una gota de sangre, pero es la misma situación que está aquí, que es la muerte de James Cook. De este asunto, uno de los marinos, Viana, dice: abandonamos estos lugares con la dulce complacencia de no haber procurado el perjuicio más leve a sus moradores. Respetamos sus costumbres en cuanto se pudieron conocer, sufrimos sus robos, su mala fe y sus insultos, y lo que es más, sofocando los sentimientos, comprometiendo muchas veces nuestra vida para evitar la efusión de sangre. Esta conducta, conforme al carácter benéfico y humano de los españoles, confundirán algún día a cierta clase de escritores que han tenido por oficio el denigrar a una nación ilustre y respetable. Bueno, empiezan ya
a bajar hacia el sur, Nootka, Vancouver, también son indígenas bastante hostiles y tienen problemas. Hay unos dibujos muy interesantes, como este, el baile de las indígenas. Aquí se ve pues, las tiendas donde estudiaban la gravedad, los marinos aquí medio formando, bailando los indígenas, al acecho estos otros indígenas, que daban un poco de sensación de peligro. Bueno, aquí se ve cómo era esto. Cómo eran los nuqueños, Macuina, el jefe Macuina. Estos dos, Macuina. El baile de la pubertad también es un poco mítico, yo creo, mitológico. Pero están los marinos, los... Vuelven otra vez ya hacia abajo, hacia Acapulco, hacia el sur. Y allí se habían quedado varios de los marinos y expedicionarios y botánicos, y habían, al mando de Dionisio Alcalá Galiano, muerto en Trafalgar posteriormente, Dionisio, y habían estado en el Zócalo de México, México capital, México, actual México DF, y tenían este tipo de dibujos, una pulquería. Yo no sabía lo que era una pulquería, lo miré al ver este dibujo, que era una pulquería, y bueno, pues es donde vendían un licor que extraían del pulque o aguamiel. Se ve juegos de gallos en aquella época, aquí se ve a los criollos, a los seguramente marinos, mestizos, indígenas, en fin, todos con peleas de gallos. ¿Cómo eran los indígenas mexicanos? Las peleas de los indios de California, indios cercanos a Nueva York, en fin, es una cantidad de información tremenda. 100 años escondida en un sótano de un almacén. Hay un pintor mexicano que acompaña a Querétaro a la expedición, y para mí este es el primer, la primera pintura cubista que yo creo que se hace en el mundo. Esto es Querétaro. Y finalmente deciden salir ya hacia el Pacífico para llegar a las Islas Filipinas, sobre todo, colonia española. Llegan a las Islas Guam, Marianas, o de los ladrones, como lo llamó Magallanes. Y lo mismo, pues, la misma información, los lugares, las personas. No he puesto las imágenes de los peces, porque es que no me cabían ya. Ya habría sobrepasado el tiempo. Umatac, isla de Guam. Cómo eran los indígenas. Llegan a Filipinas. Filipinas están bastante tiempo. Llegan y están desde marzo a diciembre del 92. Habían salido de España en el 89. O sea, llevaban estas personas 3 años navegando por los mares. Bueno, pues las Filipinas son muchas islas y estuvieron pues, en muchas de ellas. Y pues la información que mandan pues, es esto. Ahí están las dos corbetas, la Descubierta y la Atrevida. Imágenes de Filipinas, el puerto de Sorsogón, Manila, más imágenes de Manila. No sé si voy un poco rápido, lo siento, pero es que tenía tantas imágenes que no sabía cuál quitar, cuál poner, y prefiero ir un poco deprisa y dejar casi todas. Manila, son imágenes preciosas. Manila desde el Fortín. Si se analiza a las personas, pues se saca muchísima información. La iglesia de San Francisco, Manila. La catedral. Manila. La Atrevida, desde aquí, navegó al mar de China y llegó hasta Macao, que era una colonia portuguesa. Aquí hizo una navegación separada solamente Bustamante. Aquí está la en Macao. Aquí muere uno de los científicos, Antonio Pineda.
el 23 de junio de 1792. Yo creo que fue el único marino que murió, si murieron algunos marineros por diferentes motivos. El mercado del Parián. El Parián era como, yo creo que, como unos grandes almacenes. Era un mercado en el que había todo tipo de comercios. También proporciona muchísima información. Una casa de baños. Los tipos de personajes, mestizos, chinos. La isla de negros, en las islas de Visayas, en la zona de Visayas. Otro tipo de etnia. Las luchas siguen dibujando todo lo que ven. Danau. Y es el momento en que les falta por ver el continente austral, lo que sería que ya había llegado Cook a Australia. Y entonces, esta es la navegación. Van a llegar a Nueva Zelanda y luego a Sydney. Sydney, Puerto Jackson, 1793, 11 de marzo. Son unos dibujos muy bonitos y también con muchísima información. Estas eran colonias, eran presidios. Aquí los vemos, presidios. Vigilados los y encadenados, vigilados por soldados. Los marinos españoles se reúnen con los marinos ingleses, son muy bien recibidos y participan en alguna reunión juntos. Aquí se les ve. Los ciudadanos convictos y luego ya los cuando se iban haciendo ciudadanos ya con más derechos, como eran los nativos. Y ahí se acaba la primera parte del viaje. Entonces tienen que volver por el Índico y pasar por el Cabo de Hornos hasta España. Pero España en ese momento ha declarado la guerra a Francia y no pueden volver por ahí porque les avisan de que es peligroso. Entonces deben volver por donde han venido. Y aquí hay una parte que son las Islas de Babao, que para mí son de las más casi no interesantes, pero sí muy simpáticas. Llegan a Babao, una isla en que les reciben magníficamente, donde decíamos antes que se había grabado Rebelión a Bordo, y dice, y principiaron a bailar al paso que la modestia y el pudor las contenían algún tanto al principio. La música, la alegría y el aplauso de todos los forzaba a no perder momento de distinguirse. Aquí se ve a las mujeres bailando para agasajar a los marinos. Vuelvo a esa imagen con la que empezábamos. Baile de las mujeres. Aquí vemos a Malaspina, que le están acicalando unas mujeres nativas. Este es el cacique, Buna, y su hija Fabategui. Antes comentaba cuando hablaba de Ciriaco Ceballos que Ciriaco Ceballos quizás vuelve a casarse con Fabategui. Bueno, pues en Babao, Ciriaco Ceballos, el marino montañés, tiene mucho protagonismo y entre otras cosas, Buna le hace hijo adoptivo, pues porque Ciriaco Ceballos tiene varias anécdotas que se gana la confianza de Buna. Entonces, cuando se despide Ciriaco Ceballos, le dice que ha de volver a Babao para vivir con él hasta la muerte y casarse con Fafategui. Eso está escrito en los diarios y entonces por eso se ha querido pensar que Ciriaco Ceballos, cuando tiene problemas en Nueva Orleans, pues retorna a Babao. Por fin, me ahorro bastante espacio, pero regresan a Cádiz desde allí. Hacen el mismo recorrido y el 21 de septiembre de 1794 están en Cádiz. Bien, pocos meses después parten Aranjuez, Malaspina, Bustamante, Antonio Cayetano Valdés
y Ciriaco Ceballos. Parten a los reales sitios porque allí van a ser recibidos por el rey. Se dan cuenta inmediatamente que hay un cambio político importantísimo, que ya no está Carlos III y que hay un protagonismo absoluto de Godoy. En las cartas que Malaspina escribe, escribe correspondencia con gente de su mundo, expresa muchas veces, Dios mío, cómo ha cambiado España y cosas de este tipo. Bueno, en ese momento, hay que, para ponernos en el contexto, España ha declarado la guerra a Francia porque el 21 de enero de 1793, Luis XVI es guillotinado. Y Godoy declara la guerra, una guerra que llamaremos la guerra de la Convención. Malaspina, sobre todo, y también Bustamante y el resto de los marinos que están por allí, pues expresan sus ideas, pero sobre todo el líder intelectual ahí es Malaspina. Y Malaspina le hace unas reflexiones sobre relativas a la paz con Francia. Malaspina dice, cree que Francia es el amigo de siempre de España y que Inglaterra es el enemigo natural, que no se deben cambiar las tornas, que poco se puede esperar de Inglaterra. Bueno, en fin, le hace una valoración y Godoy ya eso no lo puede tolerar y nada, 15 días después le contesta. La letra está mala como su sustancia y está tan falta de principios y moderación en sus ideas que me precaveré de enseñarla a los reyes por no hacer perder el concepto a un oficial y que como cosa suya le diga a Malaspina que queme los borradores si los tiene y guarde perpetuo silencio sobre todo. Bueno, ahí se organizó un lío tremendo, pero no vamos a adelantar a lo que ha sucedido, pero el 22 de julio de 1795... Efectivamente, como decía Malaspina, se firma la paz de Basilea con Francia y Godoy es investido príncipe de la paz. En este intermedio sucede lo siguiente. Bueno, Malaspina, además de la crítica a la guerra con Francia, pues hace un análisis de que hay una administración con respecto a América aparatosa e ineficaz. Les dice que es necesario crear una nueva armonía entre España y las colonias. También explica que ya está notando que hay un espíritu de independencia que puede crear problemas y proponen una nueva forma de relación con las colonias. El rechazo de Godoy es absoluto. Surgen problemas entre ambos y finalmente se organiza una especie de complot contra Godoy en el cual participan Malaspina, el duque de Alba, Bustamante y Guerra, Revillagigedo, Valdés, Jovellanos, bueno, la gente ilustrada del momento. Claro, Godoy es un perro viejo que no es difícil cogerle desprevenido y se da cuenta de todo e inmediatamente en 1795 a Malaspina le encarcela sin un proceso público y es expulsado de la Armada. Malaspina se va a pasar desde 1795 a 1803 en el castillo de San Antón, en La Coruña. Cuando Malaspina es un personaje importante, incluso Napoleón intercede por él. Y cuando es liberado, es expulsado de España. No se le deja salir en un barco desde La Coruña hasta Italia y no se le deja pisar suelo español. Es algo que es tremendo porque es uno de los grandes personajes. Los otros oficiales también son alejados para crear problemas, no iban a encarcelar a todos, pero se les manda lejos, justamente hay guerra destinada a Montevideo y otros oficiales también son alejados. Todo el material de la expedición es secuestrado en la Secretaría de Estado de la Marina y se ordenó a todos los oficiales que depositaran sus diarios. Todos los oficiales cuando van a la expedición debían hacer unos diarios del viaje. Allí permaneció durante un siglo. Este es el castillo de San Antón en La Coruña, donde fue encarcelado. Fijaos qué situación, qué humedad tendría que haber aquí. Y de hecho envejeció y enfermó. ¿Y qué se logró con ello? Seguramente si se hubiese hecho un poco más caso al informe político, quizás hubiese cambiado un poquito la relación con América.
la aportación científica fue importantísima porque se hicieron dibujos, vistas de ciudades, cartas náuticas, en fin, una información tremenda. Pero, sin embargo, no se logró el principal de los objetivos ilustrados de la ilustración, la difusión. Por lo tanto, durante un siglo hubo un desconocimiento absoluto internacional. La expedición de Malaspina y Bustamante no existió. La injusticia con Malaspina fue tremenda y el olvido con Bustamante, pues lo mismo. Fallece en Malaspina en 1810 y Bustamante y Guerra en 1825. Malaspina en Italia. Y muchos años después, 1885, un teniente de navío, Pedro Noble Colson, que era un personaje curioso, pues encontró todo aquello y hizo la primera publicación de la expedición. Este es el texto. Y aquí se acaba un poquito la historia. Le dedico esta charla a José Luis Casado Soto, el cual tuve el honor y el placer de trabajar con él. Era un sabio y fue el primero que empezó a hablar en Santander de esta expedición. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Aurelio. Yo creo que a tu gato le ha encantado la intervención. Es que me siento identificada porque yo también pretendo que no pase por aquí mi gato, o sea que lo entiendo. Tenemos algunas preguntas. Vamos a empezar por la primera de José, que pregunta, que parece que has mencionado topónimos relacionados con la expedición. ¿Se conservan todavía? ¿A cuál se refiere? Topónimos durante la expedición en América, bueno, y en las islas que visitaron. Sí, ahí quedan algunos topónimos. Yo he visto en los mapas, he estado por el lugar visitándolo todo para conocer cosas porque esto me interesa hace muchos años. Y sí, hay algunos casos, pero en otros ha perdido. Por ejemplo, en la zona de Canadá, pues hay un pueblo que se llama Ceballos. Hay otro valle que se llamó Valle de Ruesga, una zona por Alaska, pero yo creo que ya que la mayoría han desaparecido porque el gran drama de esta expedición es que no se publicó nada, no existió. Y en los libros internacionales de este tipo de cosas, pues bueno, pues lo dedican una paginita mínima cuando a los demás no existe. Ese es el gran drama. Y tanto, la verdad es que a mí me ha sorprendido. El detalle de los dibujos, de las vistas, era bastante, bastante interesante. Pues, sí. Evidentemente la mala suerte fue ese cambio, como decías, de rey, de pasar de un rey interesado a otro absolutamente desinteresado, ¿no? Sí. A ver, tenemos aquí, dice Carmen, que en Ontaneda se ve la lápida en su memoria. No sé a quién se refiere exactamente. Sí. Sí, hay una lápida. Yo participé en la instalación en un curso que se hizo desde la Universidad Internacional Méndez Pelayo, que lo dirigió José Luis Casado, este amigo que al cual está dedicado, que falleció hace 5 años. Y fuimos y pusimos una placa en Ontaneda, concretamente en San Vicente Toranzo, que es el pueblo del lugar, y pusimos una placa a Bustamante y Guerra. Y también pusimos otra a Ciriaco de Ceballos en Piélagos, que coge de camino. Los otros dos personajes, Gutiérrez de la Concha y Toba, ya la tenían, por lo menos para que coste, para recordarlos. Sí. Para recordarlos, para que se mantenga un poco de su memoria. Sí. Mira, Enrique tiene otra pregunta que dice que puede entenderse que no se divulgara la parte política y social del estado de la España americana, pero quiere saber por qué crees que se ocultó toda la aportación científica. Bueno, es algo que, como se puede, yo creo, entender perfectamente, pues en las situaciones actuales entre los grupos políticos de poder. El grupo político en aquel momento era Godoy, que era un personaje dictador y el que no entraba por su pensamiento, pues moría. Y entonces él no permitió bajo ningún concepto que le hiciesen sombra al tema. Yo creo que Malaspina y Bustamante pasaron de ser héroes a villanos en 10 minutos y la gente no lo entendía. Y entonces, si se salía todo esto a la calle, porque habría gente que lo hubiese difundido, pues iban contra él.
y yo creo que fue por eso por lo que lo encerró durante 80 años. Y desgraciadamente Godoy casi se sale con la suya, ¿no? De hecho, Carmen pregunta, es una pregunta retórica de ¿por qué nos costará tanto a los españoles reconocer nuestros héroes históricos? O sea, la envidia, son la política, es una pregunta Da muchísima pena porque nuestras historias son tremendas, hay historias buenísimas, pero seguramente todo el mundo que esté participando tendrá ejemplos y se acordará de situaciones así, de olvidos históricos y de injusticias. Sí. Ya. Bueno, te informo de que entre los comentarios de la gente se están dando los saludos entre Enrique Liniers, Mariano, que estás creando también hay una masa de gente interesada en el tema y que, bueno, quién sabe, a lo mejor se surgen de ahí unas preciosas amistades. Tenemos otra pregunta de María, que quiere saber si puedes repetir el nombre del autor de la primera publicación de 1885. Novo y Colson. Sí, Novo y Colson. Creo que lo tenías antes apuntado. Sí, Novo y Colson. Luego se ha hecho mucho trabajo en el Museo Naval, Dolores Higuera. Hay mucha gente que ha trabajado en ellos, hay muchísimas publicaciones. Pero el primero fue Novo y Colson, sí. Aprovechando que está Liniers, que es muy amigo mío, le saludo. Liniers es uno de los responsables del Museo Naval de Madrid. Enrique, poner un retrato de Bustamante y Guerra, lo hemos hablado muchas veces. Liniers es descendiente del virrey de Buenos Aires, Enrique Liniers, con el cual murió Gutiérrez de la Concha. Es todo que en familia. Sí, que en familia todo. Entonces, es ahora mismo el segundo del Museo Naval de Madrid. Y en la expedición de Malaspina y Bustamante, a la cual dedican un buen espacio y buenas imágenes, no hay ningún retrato de Bustamante y Guerra. Forma parte del olvido histórico. Sí, sí, son cosas que, bueno, no se entiende mucho. Ramón quiere saber si cuál de este material que se está enseñando se puede apreciar en el Museo Naval, las cartas, publicaciones, armas, o hay que pedir permisos, o cómo. Bueno, sí, en el Museo Naval están unas maquetas de una de las corbetas. Están los retratos de varios marinos de Malaspina, están los retratos de varios de ellos, de Gutiérrez de la Concha, de muchos de ellos, de Alcalá Galiana, de Cayetano Valdés, de muchos de ellos están allí y lo puedes ver. Y luego hay libros, los libros que hizo Dolores Higuera con el diario de Bustamante, que es un tomo enorme, con el diario de Malaspina, que son dos tomos, con los pintores de la expedición. Bueno, tienes bibliografía allí, lo que quieras, en el Museo Naval. Sí. Mira, te está respondiendo Enrique y dice que sí que están Bustamante y Guerra, precisamente en el retrato que se ha agregado en una de las diapositivas. Sí, lo hemos hablado muchas veces. Te lo recuerdo nada más. Sí. Y Carmen quiere recordar que hubo una exposición sobre esta expedición en Sevilla, ¿puede ser? Yo la verdad es que no tengo en mente. En Sevilla, pues... En el aniversario, en el 150 aniversario, creo que se hizo algo en Cádiz y también aquí, en Santander. Pero en Sevilla posiblemente se haya hecho algo, posiblemente. Puede ser. Chiqui, ¿quieres saber si puedes repetir los nombres de los dibujantes e ilustradores de la expedición? Sí, hubo muchos. La mayoría de ellos se fueron apartando en el viaje, a lo mejor era muy duro para ellos, y los dos principales son Fernando Brambilla, eran italianos, Fernando Brambilla y Francisco Ravenet. Fernando Brambilla y Fernando Ravenet son pintores que luego tienen, en el Museo del Prado tienen cuadros, Fernando Brambilla. Pintó Aranjuez, pintó los Reales Sitios, pintó Madrid, pintó el Retiro, Fernando Brambilla. Vale. En internet puede ver muchísimos dibujos de ellos. Sí, yo creo que incluso la propia web del Museo Naval, yo creo que ahí tienen algunas ilustraciones, esta en concreto del baile de Babao, yo creo que está ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues... Hay un libro de los pintores, en el Museo Naval de Madrid. Sí. Bueno, pues creo que no hay ninguna pregunta más. Te transmito a Aurelio los mensajes de agradecimiento y hay mucha gente que ha destacado la calidad de precisamente estas imágenes. O sea, sí. Es una pena, ¿no? Que al final se quedan tanto en el olvido y que
ahora pues casi no les demos el valor, pero me parece a nivel por lo menos antropológico súper interesante y que, como bien dices, debería haberse hecho más caso. A lo mejor la historia de España habría sido diferente si se hubiese hecho caso a los resultados de esta expedición, ¿no? Sí. Vamos a ir dejándolo ya por hoy. Quería recordar a los que quedan aún conectados que la semana que viene no tenemos Hispania Nostra contigo en casa debido a que estamos en Semana Santa, nos tomamos este descanso, pero sí que todavía a aquellos que estén interesados se pueden inscribir al curso de iniciación a la fotografía que imparte Víctor Gebello, que habréis visto en alguna de nuestras conferencias y que todavía quedan plazas disponibles. Todo aquel que esté interesado puede inscribirse escribiendo un correo a mi compañera Blanca, a secretaria@hispanianostra.org. Y por supuesto, volvemos después de Semana Santa con otro Hispania Nostra contigo en casa, esta vez centrados en Tarazona, en la localidad de Tarazona y cómo están llevando todo este trabajo de puesta en valor de su patrimonio. Aurelio, para mí, como siempre, un placer escucharte, que sí, nos acerques la historia que canta ahora al resto de... Quiero saludar, que he visto ahora, he mirado un poquito a los participantes, sí. y hay gente que están en México, en Miami, en Canarias, en diferentes sitios, a todos ellos que saben a quién me refiero, un saludo fuertísimo. Pues sí, la verdad es que se agradece que haya gente, ya no solo de toda la geografía española, sí, sino también del otro, de otros lados del mundo. Esto es lo que nos ha traído, bueno, estas nuevas técnicas, bueno, pues que de repente contactas con el mundo, ¿no? Sí, la verdad es que es de lo más enriquecedor y se agradece. Y como bien decías al principio, es verdad que no está esa cercanía del directo, pero abre las puertas a otras gentes que de otra manera. Veo también que está Perú por aquí, gente de Perú. Bueno, muy interesante. Pues habrán visto esos retazos del viaje de Malaspina, cómo entraba en sus países ahí en el siglo XVIII. Bueno, a todos, como digo, muchísimas gracias por su atención, muchas gracias Aurelio por tu tiempo y recordarles que estamos en Hispania Nostra para atenderles cuando quieran. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Gracias.